Cristo cambiar una por una, como lo había hecho Cristo a través de la ciudad. Pero tan pronto puso el madero al hombro e intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo hacerlo y quedó paralizado. El patriarca Zacarías, que iba a su lado, le indicó que todo aquel esplendor imperial iba en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la cruz por las calles de Jerusalén. Entonces el emperador se despojó de su atuendo imperial y con simples vestiduras avanzó sin dificultad, seguido por todo el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio donde antes era venerada. Los fragmentos de la Santa Cruz se encontraban en el cofre de plata dentro del cual se los habían llevado los persas. Y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con mucho fervor, incluso se produjeron muchos. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en las alturas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones a lo largo de esta gran pandemia, que sin lugar a duda ha sido para nosotros una penitencia latente, hemos orado, hemos hecho obras de caridad y hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia el triunfo de Jesucristo, para celebrar hoy la exaltación de la Santa Cruz. Nosotros, llenos de fe, con gran fervor, recordando también la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, estamos aquí en la casa de Dios y seguimos al Señor por la gracia que brota de la cruz, con el propósito de tener parte en su resurrección y en la vida eterna. Vamos a venerar las ramas, las cruces, el corazón para bendecirlo. Las ramas, las cruces, el corazón, para que todo mundo se detenga ante estos objetos bendecidos, ante un corazón y un hogar bendecido. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y estas cruces, para que cuanto seguimos una aclamación a Cristo Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora voy a esperar las cruces, las ramas de ustedes y cantamos.
Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial.
iglesia, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para la salvación del género humano, concédenos, después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimía su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, se hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, de pie. Aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, al conmemorar la exaltación de la Santa Cruz, de bendecir las cruces, las ramas, como iglesia hemos querido buscar un espacio, un momento propicio para poder dar esta bendición que se quedó como en nuestra psique, en nuestro interior, un hueco que, aunque sí celebramos de modo virtual, no presencial, pues hoy la iglesia nos regala precisamente esta gran fiesta de la exaltación de Cristo. Para esta homilía me he basado en las disertaciones de San Andrés de Creta, obispo, que corresponde al oficio de lectura, la segunda lectura del oficio de lectura del día de hoy. Y San Andrés de Creta, obispo, nos dice: por la cruz, cuya fiesta celebramos, fueron expulsadas las tinieblas y devuelta la luz. Celebramos hoy la fiesta de la cruz y, junto con el crucificado, nos elevamos hacia lo alto para, dejando abajo la tierra y el pecado, gozar de los bienes celestiales. Tal y tan grande es la posesión de la cruz, quien posee la cruz posee un tesoro. Y al decir un tesoro, quiero significar con esta expresión aquel que es, de nombre y de hecho, el más excelente de todos los bienes, en el cual, por el cual y para el cual culmina nuestra salvación y se nos restituye a nuestro estado de justicia original. Y dirá San Andrés: porque sin la cruz de Cristo,
si Cristo no hubiera sido crucificado, sin la cruz de aquel que es la vida, no hubiera sido clavado en el leño. Si no hubiera sido clavado, las fuentes de la inmortalidad no hubiesen manado de su costado la sangre y el agua que purifican al mundo. No hubiese sido rasgado el documento que constaba la deuda contraída por nuestros pecados. No hubiéramos sido declarados libres. No disfrutaríamos del árbol de la vida. El paraíso continuaría cerrado. Sin la cruz, no hubiera sido derrotada la muerte, ni despojado el lugar de los muertos. Por esto la cruz es cosa grande y preciosa. Grande, porque ella es el origen de innumerables bienes, tanto más numerosos cuanto que los milagros y sufrimientos de Cristo juegan un papel decisivo en su obra de salvación. Preciosa, porque la cruz significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios. El sufrimiento, porque en ella sufrió una muerte voluntaria. El trofeo, porque en ella quedó herido de muerte el demonio, y en él fue vencida la muerte. En la cruz fueron demolidas las puertas de la región de los muertos, y la cruz se convirtió en salvación universal para todo el mundo. La cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo. Ella es el cáliz rebosante de que nos habla el Salmo, y la culminación de todos los tormentos que padeció Cristo por nosotros. El mismo Cristo nos enseña que la cruz es su gloria cuando dice: ya ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él, y Dios a su vez lo revestirá de su misma gloria. Y también glorifícame tu Padre con la gloria que tenía junto a ti antes de la creación del mundo. Y asimismo dice: Padre, glorifica tu nombre. Y de improviso se dejaron oír del cielo estas palabras: lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Palabras que reflejarían la gloria que había de conseguir en la cruz. También nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación cuando dice: yo, cuando sea levantado en lo alto, atraeré a mí a todos los hombres. Está claro, pues, que la cruz es gloria y exaltación de Cristo. Esta es la disertación de San Andrés, obispo de Creta. Preciosa palabra, la cruz. No tires tu cruz, porque con tu cruz y desde tu cruz seremos redimidos. Sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay redención. Tu cruz adoramos, Señor. Tu cruz adoramos, Señor. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Amén. Nos ponemos de pie. Elevemos nuestra súplica al Señor Dios Todopoderoso, por Jesucristo, por el Santo Papa, el Papa Francisco, en su misión universal de gobernar a la Iglesia. Roguemos al Señor por todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial, especialmente los enfermos por el COVID, por familias que están desesperadas. Roguemos al Señor. Por el papá de Miki, que se encuentra enfermito,
Para que el Señor lo asista en todo momento, roguemos al Señor. También en esta Eucaristía presentamos y ofrecemos esta misa por el eterno descanso de Julio Gotay y Lucía Esparalini. Intención de Gloria Saya, roguemos al Señor. Y Maritza, para que el Señor te conceda muchos años de vida y de salud, que te bendiga y que te proteja junto a Miki, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, la súplica que te presenta tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. En medio de las cruces, del dolor, también presentamos el dolor de los niños y de todas las personas inocentes en este mundo. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido, por Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu grandeza, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, en el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Vamos a contestar: Salvador del mundo, sálvanos, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Julio Gotay y Juli y Lucía Sparolini, y de Edwin Velázquez Fratiche, y de todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de ellos y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Empezamos el proceso de desinfección de nuestras manos. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. En este momento meditamos y nos hacemos conscientes que Jesús está entrando de un modo físico, espiritual, a nuestras almas, con su verdadero cuerpo, alma, sangre y divinidad. Pídele al Señor que tú seas exaltado en la cruz, en tu cruz. Que mire las penas, sufrimiento de tu corazón, mañana que vamos a recordar la dolorosa. Pídele al Señor que te ayude con su gracia, con su poder.
a ser un vencedor, vencedor en la cruz, a no tirar tu cruz. Señor Jesucristo, alimentados con la Sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y mañana es el día de Nuestra Señora de los Dolores. Memoria obligatoria, Simeón dijo a María: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción y a ti una espada te atravesará el corazón. Mañana, día de Nuestra Señora de los Dolores, ¿cómo no recordar y encomendar a tantas madres que lleva un dolor muy grande en su pecho y en su corazón? ¡Qué grande es nuestra fe! Nos devuelve el sentido en medio del sufrimiento, nos exalta hoy con la Santa Cruz para habernos redimido desde ella de todo temor, de todo pecado. Demos gracias al Señor por su inmensa bondad, por su misericordia y por concedernos estos espacios que realmente nos ayudan en el camino de la santidad. Dios mediante, hoy tendremos la tercera misa, va a presidir el Padre Javier, y gracias por responder al llamado del Señor. Las ramas, las cruces, pongan al frente de su casa, en su rinconcito dentro de su hogar, y pídale al Señor que detenga todo mal, toda pandemia. Pídale al Señor que con la fuerza de la cruz siga venciendo los demonios que hay en los hogares. Doy la bienvenida, la más calurosa bienvenida a los que nos visitan. Esta es su casa y estamos contentos de tenerle aquí. Un fuerte aplauso. El Señor esté con ustedes. Y con...
con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y si alguno está preguntando por el Facebook Live, pueden venir o sin registrarse a la misa a las 6:30 de la tarde. Pueden venir, tenemos espacio suficiente. Cantamos. Del norte, del este y oeste, de todo lugar, caminos y vida recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Satisface lo que buscas la paz, y decimos todos al pecho.